Buenas tardes, acá estamos otra vez, ¿eh? ¿Cómo anda la niña? ¿Cómo anda el contador? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio La Corneta, que nos escucha en esta hora. Sí. Todos los miércoles va a ser a partir Va a de ser todos los miércoles, sí, así es. ¿eh? Puede Así mandar mensaje a 3704-566-230 o llamarnos, ¿eh? Por ahí se le sale la cadena a nuestro conductor por allá. A 44-37-089. Bueno, es igual que yo, man, se le sale el malo diente de la cadena y se va, man. Muy buenas tardes a todos. Les traemos el saludo fraterno de nuestro conductor. Y sí, él es un hombre con genio, es un hombre teórico y te viene su genio, y más todavía cuando se trata de defender al movimiento cooperativo, porque tocarle a él es tocarle al movimiento cooperativo, y tocar al movimiento cooperativo pues es ofenderle a nuestro conductor. Ese igual cuando hablamos con Raúl, ahí en el diario Opinión, le vamos a hacer la pregunta a la señora, ¿no? José duerme así, ¿no es cierto? Enseñando duerme. ¿Eh? Así Así es, duerme. él enseña cuando lo último que hace al dormir es enseñar, Es así, está. y lo primero que Enseñando. hace es ni se levanta todavía y ya está diagramando acciones, Sí. elaborando tácticas, haciendo un control de todo su equipo, de todos los aliados, de los amigos, y ver qué puede producir para el pueblo de Formosa. Esa es su gran preocupación. ¿Qué producir? Qué producir, ¿no? ¿Qué producir tanto intelectualmente como en el campo de las acciones, en el aula, en el colegio, en la facultad, en nuestra querida y muy vapuleada Universidad Nacional de Qué Formosa? vapuleada, ¿verdad? Sí, así es. Así. Lamentablemente es así. Bueno, señor Varela, nosotros le queremos hacer entrega de unos libros de ediciones muy especiales que es sobre la cooperación. Sobre la población. Sí, entre todos y para todos, en una edición No, que esto se entre hace. todo y para todas, ¿no? No, 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 no. esto se hace todos los años en un concurso de la aventura de la cooperación que edita IDELCOP, con el programa Caminos de Tiza, y a nosotros nos mandan, y como esto es de un año, esto es de otro año, como escuchamos la vez pasada que ustedes estaban pidiendo libros Dice, Sí. copiando somos mejores. para... Una biblioteca, si era Sí. de San Hilario, por ahí tengo el teléfono, ya lo voy a llamar, guardé yo. Una biblioteca... Es para hacer una biblioteca para una Sí, escuela. comunitaria. Eso es lo que es Comunitaria. un... Y bueno, este trajimos para su niña, La aventura de la cooperación. ¿Ese escribió yo o no? No, no, este No. es de la Fundación IDELCOP. Ah, bueno. Y narra la aventura de la cooperación. Es una Voy a, narración muy para que linda. lea, ya está igual que don José, así. Porque ahora todo internet, ¿no? Sí, Sí. cuenta cómo fue evolucionando la cooperación entre los hombres. Y hay poesías muy lindas y le hago Bueno, desde entrega ya al muchas jurado acá. gracias y esto le vamos a hacer llegar a la gente que nos Sí. pidió el libro. Este es para Para su niña. Y Silvana. nos Para hubiera, Silvana. sí, y nos hubiera gustado compartir con ¿Están en ella. el colegio ahora? Sí, así con toda su A las señora. 6:30 sale, pero igual ahora cuando venga le vamos a Hacían dar. leer un poco que La mamá le va a lean. hacer leer porque también no es masina en ella, pues es maestra también, pues. Sí. Viven enseñando. Enseñando, sí, así es. Así es. Y bueno, vamos a nuestro TED. Ya muchas Sí, gracias. sí, sí. Esto le vamos a hacer llegar al que nos pidió. Creo que por ahí tengo el número, ya lo voy a llamar, que venga a retirar. Sí, tenemos otros libros, pero vamos a juntar Vamos a ir que juntando nos dieron de despacio. donación y le vamos a A dar. Sí. dar. O sea, vamos a Veremos. entrar y bajar, le decía uno. Sí, esos son libros especialmente de la cooperación. Todo es cooperación. Todo es cooperación. El poder de la cooperación. Hasta los burros comprenden, dice No, pero al nuestro. profesor yo la pasada le puse que es más fácil que un malo se haga bueno que un burro se haga inteligente. Acá están los burros inteligentes.
Acá están los burros inteligentes. Los burros inteligentes, ahí se puede graficar. Ah, bueno, ahí está. Tranquila, ahí están, ahí están. Ahí están los burros inteligentes. Sí, sí, sí. Ahí ha sido que hay burros inteligentes. Pero el animal. Porque cuando el cristiano es burro normal. Nuestro contador acá le va a hacer la entrega de la cartilla. A la cartilla número 7. Ahora tengo que hacer todo yo el cuaderno que me regaló el contador. Sí. Me había regalado completo. Pero justo vino Jorge. Y si esto que, y este me practica y se lo regalé a Jorge. Ah, bueno. A la nata. Me dijo, la vez pasada estábamos hablando. Sí. Él me dijo que muy interesante su trabajo. Y le va a hacer llegar, no sé a quién, que es también. Ahora cuando me llamo otra vez no está por su nombre raro, largo, ¿viste? Que es cooperativista en el mundo. Para que se conecten con ustedes. Gracias a ese que le di a Jorge. A Jorge. Bueno, ¿no? Le vamos a mandar nosotros al correo. La nata. No, le vamos a mandar a usted la cartilla del correo. No, vos, el contador me había traído todas las cartillas de la nata. ¿Todos los internos? No, los primeros. Estas son 40. O era el libro ese. El libro que no, ese. Esos son los diseños curriculares de educación comercial. Ese era el que habíamos preparado, Ana, para entregarle justamente a él para que le entregue a la nata. Ese habla de la historia de José. O sea, ahí está escrito toda la personalidad y todos los trabajos realizados por el licenciado José. Ese es el que. Ahora vamos a tratar de hacerle llegar esto a Ana. Cualquier momento lo traemos raro. Quédense tranquilos, con todo esto de Sánchez que hay, cualquier momento lo vamos a raro. Bueno, pero nosotros. No hace falta traer un lanatazo para que aprendan esto. Como dice. Vamos. Vamos a una pausa, venimos. Vamos a una pausa y volvemos. Y nos acomodamos con nuestro programa. Así es. Sí.